Good evening, teacher. Good evening, Mayra. Welcome. Thank you. Okay, uh, we're going to start in a minute, okay? Uh, we're going to start at eight o'clock. So that's means in a minute. Uh, I'm just setting up some things here on my computer. Okay, okay. Good evening. Okay, um, good evening to everyone. I'm seeing here to Joanna, welcome. Uh, Mayra, nice to see you again. Uh, Ingrid, Melvin, Gabriela, and Mr. De Leon, welcome. So I'm seeing that you, we are just six connected right now. Solamente estamos siete. Vaya. Vamos a dar inicio este a, la, a la videoconferencia. Vamos a estar trabajando. En los contenidos que tenemos en la plataforma. Hoy vamos a desarrollar una pequeña actividad este, correspondiente eh, a uno de los temas de la sección número 3. Eh, no sé si ya todos eh, desarrollaron el, um, el METER. ¿Ya todos desarrollaron el examen? Sí, yes, teacher. Sí, usted sí, Mayra. Vale, excelente. Bien, veamos eh, un poco um, lo que tenemos, lo que estábamos discutiendo la semana pasada, que era acerca del stress, del sentence stress. Eh, veíamos una forma en la que nosotros podemos identificar eh, dónde nosotros asignamos la mayor fuerza de voz dentro de las oraciones y también dentro de las palabras. Um, tenemos un lesson objective um, para el día de ahora y con esto pues vamos a ir complementando ya lo que es la sección número 3 y vamos a pasar. Eh, uh, ver el propósito del, del examen y este vamos a dar inicio a la sección número 4. Uh, tenemos el lesson objective that we have for 3.7 and it says, in this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. Okay. Uh, we're gonna be using that uh, kind of adjectives. We are going to see it um, in this um, in this conversation. Um, how we use it, and also later on, we're going to have a next video that is going to explain how we use preferences um, and also comparisons with adjectives. Okay. So we're going to check it out. the, the conversation here. And uh, we're going to develop an activity based on this conversation. Okay, just give me one second. I'm going to play it right now. Uh, one second. One second. I'm going to share sound. Also, uh, please just let me know if you can listen the audio of this video. Okay. Lesson participants. Can you listen it? Yes. No. Yes. Okay. Thank you, Nelson. Very good. Yes. Okay. Thank you, Ingrid. Thank you for letting me know that. Um, so I'm going to play this video right now. Please pay attention and later on we're going to be discussing about this conversation. Okay. And also we're going to do a role play, but yeah, I will tell you how we are going to do it. In this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. Which one do you prefer? Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? Uh, no. That's okay, but thanks anyway. You're welcome. Notice how the girls are talking about their preference. Looks warmer. Well, I like. Okay, do you listen? Right? So expensive. It's expensive. Just jacket. Have you see clothes like that before? No, yes, they are so expensive. It's expensive. Si sí. alguna vez han visto ustedes alguna uh, prenda con, con precios como ese? No, no, si, <laughs> sí, pero está, está demasiado, demasiado caro, verdad? Ah, uh, okay, so there in the conversations we have some adjectives. Um, um the last time we were using the annotate. I don't know if you can activate the annotate and try to identify which are the adjectives in this conversation. Do you know what is an adjective? Sí, ¿sabes que es un adjetivo? Yes? No? Adjective yes. teacher. Uh, los Don William, dígame. ¿Qué son? Eh, no que no digo yo que los adjetivos calificativos sí así es así es ah, este eh, digamos que son eh, cómo diría eh, bueno no sabría explicarle pero es parte de una palabra la cual identifica tal vez puede ser algún color pertenencia de alguien uh -huh, uh -huh. Ajá, eso es lo que entiendo por un adjetivo calificativo okay. Ok, perfecto, perfecto. Estamos bien. Eh, un adjetivo eh, es eso: um, es una palabra que nosotros utilizamos para describir algo. ¿sí? Entre ellos, nosotros tenemos los colores, tenemos formas, tenemos este, sin, eh, adjetivos para identificar tamaños, etcétera, etcétera. ¿okay? Uh, ya los vamos a ver eh, todos detenidamente durante el transcurso de estos cursos. Um, pero ahorita pues nos vamos a enfocar este, en los que nosotros tenemos en esta conversación. Pueden identificar ustedes dónde o qué palabras eh, son los adjetivos que tenemos dentro de esta conversación? Vaya, si es así, eh, utilicen el annotate. Nosotros tenemos aquí en Zoom eh, un botón que dice annotate. Nosotros le damos clic y podemos utilizar este, formas. Ok. Era bien, ya seleccionó uno, excelente, nice. Podemos utilizar o podemos eh, marcar con, con cuadritos, better, muy bien. Ok, muy bien, warmer, better, ya tenemos por ahí, stylish. ¿Qué más? Hay muchos más. We want, ok. Price tag. Um, ok. Ya vamos a ver. ¿Qué otros? ¿Qué otros tenemos por aquí? Ok. Leader one. Ok. Veamos. Bien. Um, aquí tenemos. Bueno, ya identificó. ¿Quién identificó aquí? Denme un segundo. Uh, era bien. Ah, ok. Perfecto. Era bien, ya nos había identificado el primero. Nice. Ok, nice. Um, nosotros tenemos uh, los adjetivos dentro de estas conversaciones, ya vamos a ver el resto. este Y, y solamente una breve explicación. Um, esto que quizás solamente extender lo que ya había dicho anteriormente. Cuando nosotros este, queremos describir algo, describir a alguien, ok. Nosotros siempre utilizamos adjetivos. ¿sí? Los adjetivos son palabras que nos permiten hacer eh, ese tipo de descripciones. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bastante este, básico. Yo tengo el nombre, eh, un nombre común, carro. ¿okay? ¿Sí? Carro. Yo quiero describirlo y agregarle una característica a, esa, a, a ese nombre común, y yo digo el carro rojo. Dentro de esa frase, ¿cuál sería el adjetivo? Rojo. Rojo, ok, rojo. rojo. Ahora bien, todo, toda aquella palabra que describe un nombre automáticamente se convierte en un adjetivo, ¿sí? Ahora, dígame. ¿Hay alguien que quería comentar? Nadie. Vaya. Um, ¿Dónde encontramos? Eh, en inglés es, es, ah, hay una forma de identificar este, bastante fácil ah, los adjetivos. ¿Dónde los identificamos? Generalmente en inglés nosotros vamos a encontrar esos adjetivos seguidos del verbo to be. ¿sí? En este caso puede ser después de las conjugaciones del verbo to be a, mis, are. Okay. Aquí nosotros tenemos eh, entre el verbo y el adjetivo tenemos algo que se le conoce como adverbio sí un adverbio saben qué es un adverbio no, no, eso no bye. les explico un adverbio es una palabra que modifica el verbo o modifica también los adjetivos el adverbio generalmente se utiliza para darle énfasis a esas dos palabras, ¿sí? Tanto a adjetivos como a verbos. Si ustedes observan eh, la oración que nosotros tenemos aquí, nos dice, These jackets are really nice, really nice, ¿sí? ¿Dónde está haciendo énfasis o cuál eh, de las dos palabras está modificando? ¿Está modificando el verbo o está modificando el adjetivo? ¿A cuál está dando énfasis? Al adjetivo. Al adjetivo, estamos diciendo que something is really nice. Okay? We can say these jackets, uh, these jackets are nice. ¿Sí? Podemos utilizar esa oración um, de esa manera y está correcto. Ahora bien, pero como yo quiero darle un énfasis mayor a lo que estoy expresando, simplemente pues utilizo esto que se le conoce como adverbio. ¿Cómo identificamos los adverbios? Generalmente ellos terminan... En L.I. ¿Sí? ¿Cuál es el equivalente en español? ¿Saben ustedes cuál es el equivalente en español? Las palabras que terminan en mente. Exactamente. ¿Sí? Exclusivamente, realmente, ok. Probablemente. Esas son las palabras. Eh, um, que nosotros les conocemos como adverbios en español. En inglés, la característica es que terminan en LI. La mayoría de ellos, hay, uno, hay unos que no, este, que no cumplen esa regla, pero eh, la mayoría terminan en LI. ¿Sí? ¿Sí se comprende? I got it, teacher. Ok, thank you, Irving. ¿Y los demás? Teacher, tal vez sea otro ejemplo aparte de Really. Really. Ok. Um, podríamos utilizar... Vamos a... Voy a utilizar el... El, el... Um, el whiteboard. Vamos a ver. Texto. Un segundo, permíteme que no encuentro los botones aquí. Ustedes observan que sí estoy escribiendo. Se ve que está manipulando la pantalla, pero no se ve que escribe nada. Vaya, permíteme. El color blanco, hola el color, haber elegido blanco en vez de otro color oscuro. Ah, ah, sí, sí. Déjeme ver. Stop sharing. Ok, thank you. Vamos a escribir una oración. Uh, ayúdenme, con un adjetivo. Perdón, con un adjetivo. Ah, perdón. Con un, um, un sujeto. Siempre que nosotros vamos a construir una, una oración, vamos a iniciar con un sujeto. En este caso, este medio con un sujeto. Un sujeto puede ser un nombre o puede ser un nombre. Un pronombre, perdón. Puede ser un nombre o pronombre. ¿Sería en este caso? Él. Él. Vale, vamos a utilizar él. He. Uh, sí. Ok, he. Utilicemos un verbo ahorita. Run. Uh, run. Vale, pero como vamos a utilizar este adjetivos, es recomendable utilizar el verbo to be. Ok. He is, porque como vamos a describir al, 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 al sujeto, en este caso a él, nosotros vamos a escribir. Algo de esa persona. He es, dígame un, un adjetivo, algo que describa a alguien. Él es. Vaya. Ah, pretty. ¿Tolo? Hola. Tol. Ah. Tol. alto. Ah, tall, ok. He is tall. Bien, ahí tenemos, se puede, sí, sí, observan lo que escribí aquí. Sí. Es. Vaya, excelente. Aquí nosotros tenemos esta oración, his toad. Ahí tenemos sujeto, verbo y este complemento. El complemento es un adjetivo, ¿ok? Ahora bien, si yo quiero hacer un énfasis eh, en la palabra, ad, en, en, en la palabra que es este alto, y quiero yo en español, vaya, si lo, si lo traduzco al español, quiero decir, él es realmente alto, que adverbio voy a utilizar. It's very, it's very really. Okay. It's really. Really, okay? He is really tall, okay? He is really tall. ¿Y dónde lo voy a ubicar? Lo voy a ubicar siempre. Vamos a ver si puedo identificarlo aquí. Lo voy a, lo voy a este colocar entre el verbo y el adjetivo, ¿sí? Lee el adverbio siempre este, va a ir antes del eh, de un adjetivo cuando este se modifica. Is really tall. Ok. Y nosotros podemos construir otro tipo de oraciones. Ok. Vamos a escribir otra oración un poco más larga. This, this situation. Is extreme, extremely dangerous. Que okay, sí, no, no sé si estoy cometiendo algún error. Ok, this situation is extremely dangerous. Okay, this situation is dangerous. Esta situación es extremadamente peligrosa. Esta situación es peligrosa. ¿Sí se comprende el uso del, del, de los adverbios en esto. Yes. yes teacher. Yes, teacher. Dígame. Yo he entendido que es como no a exagerar, pero a darle un realce más. Al... Exactamente. Eso, eso es la función de un adverbio, ¿sí? Eh, la función de un adverbio es modificar este el eh, en este caso. Un adjetivo o un verbo, ¿sí? Nosotros estamos viendo los adverbios que modifican los adjetivos en este momento, ¿sí? Más adelante vamos a ver adverbios que modifican los verbos. Porque los adverbios usualmente este, tienden a eh, cambiar un poco el significado el propósito del verbo que se utiliza dentro de una acción cuando estos son modificados por ellos, ¿sí? Cuando nosotros, este, en este tipo de situaciones, agregamos un adverbio, simplemente, este, eh, en, este, en este caso sería este, modificar o darle énfasis a un adjetivo. ¿Sí? En el caso de la palabra really, en extremely, ¿sí? ¿Me doy a entender? Ya escuché. Bye. But vamos a ver ahora. Voy a dejar de compartir de compartir aquí. Just give me one second. I'm going to stop sharing and I'm going to show you something. Um let me see if I can get it. Like the leather one. Uh okay. This okay. Um we have a another check. This is an exercise that you had to develop, but what I want you to go through is to this explanation, this grammar focus, um, there are some there are some uh, ways that we can express preferences, and also there are some ways that we can um, make a comparisons using adjectives. Okay, we're going to see how this work. Um, just let me show you this. By the end of this lesson, you will be able to comprehend. Okay, we're not going to listen her right now. We, yeah, you're You can do it later. I'm just going to explain these um, kind of uh, sentences. Okay, it says uh, preferences in comparison with adjectives. Um, How oh, we can express preferences? Como nosotros eh, expresamos preferencia sobre algo. Bien. Um, Generalmente, una situación de esta se puede dar en, en, en un restaurante. Usted tiene un menú. En el menú tienen más de dos opciones de un platillo que usted quiera degustar. ¿Sí? Um, viene el mesero este, y usted le pide... Bueno, hay muchos tipos de café, ¿verdad? Eh, viene usted y le pide este, un café um, al mesero. ¿okay? i want a coffee okay so we can say that i want a coffee yes but in the menu maybe we probably we have two different kind of coffee okay american coffee and the other one is a, a normal coffee okay so the the waitress can ask you which one do you prefer which one do you prefer so my answer is going to be I prefer American coffee. Okay. American coffee. So that's one way that I can use in order to express what I want, what I prefer. So what I'm choosing in this case. Um, there are some other uh, ways that we can express preferences also, but. Um, we also express a comparison between them we have the second questions there and it says which one do you like better okay which one do you like better we can say i like american coffee um, better so we can use this kind of uh, expressions like i like the letter one better or i like the letter one more Yes, we have those options. En so, um, este caso, pues simplemente es eh, una expresión que se utiliza muchísimo. En situaciones este, como las que les he planteado hace un momento. Puede ser en un restaurante, puede ser este, en una tienda uh, de ropa, okay, una tienda de, de zapatos o... Eh, cualquier pues lugar en el que se me esté ofreciendo más de un producto y estos productos puedan ser un poco similares. ¿sí? Esto nosotros lo hacemos eh, usualmente cuando vamos a tomar una decisión entre comparar algo con otra cosa. ¿Sí me doy a entender? Sí. Yes. Ok, muy bien. En español sería como utilizar la expresión, este ¿Cuál prefieres? ¿Okay? Yo hago una comparación entre este y este y expreso cuál me gusta más, cuál prefiero. ¿sí? I prefer y digo este el que yo he elegido. Yo prefiero, sí. Y nosotros, este, pues simplemente uh, agregamos el, el complemento dentro de esa oración. Hay otro caso en el que pues um, nosotros se nos pregunta, ¿sí? Entre X categoría, por ejemplo, um, cuál no, a, ¿a cuál nos gusta más? ¿Sí? Yo puedo decir, I like y voy a utilizar... Qué es lo que me gusta, más la palabra better si se me ha preguntado con better, o more si se me ha preguntado con more. Which one do you like more? I like the letter one more. En el caso de expresiones um, de, compara de comparativos con los adjetivos, cuando nosotros queremos hacer comp eh, comparar este, eh, ciertas cosas con, con otro producto, pues nosotros tenemos eh, unas estructuras que podemos utilizar para ese propósito. Por ejemplo, nosotros tenemos en pantalla el primer ejes la primera oración, este, la segunda columna, que dice That one is cheaper than the wool one. That one is cheaper than the wool one. ¿Sí? Dan, el uso de dan. ¿Para qué utilizamos dan nosotros? ¿Para qué utilizamos dan nosotros? ¿Es como una ¿Qué? comparación también? Se utiliza ¿Cómo? Esa, ¿Cómo? Esa, ¿Cómo? esa... Exactamente, nosotros utilizamos esa palabra para generar una comparación. Ahora bien, entramos a un detalle. Eh, cuando nosotros vamos a comparar eh, un producto con otro producto, eh, nosotros necesitamos... Un tipo de adjetivo eh, especial. ¿Sí? Es como que diga, me gusta más que tal cosa. Ajá, exactamente. ¿Sí? Ahora bien, eh, lo, lo que les quiero explicar es lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar un tipo de adjetivo que se le conoce como adjetivo comparativo. ¿Cómo funciona un adjetivo comparativo? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Nosotros. Um, tenemos unas eh, reglas que podemos utilizar para convertir un adjetivo normal, ¿sí? A un adjetivo comparativo, ¿sí? No es lo mismo utilizar un adjetivo normal que un adjetivo comparativo. Los adjetivos comparativos, este, en este caso, están acompañados por more o terminan en er, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Um, Vamos, vamos al whiteboard y vamos a intentar explicar esto. Vamos a borrar. Tiene que ver si es monosílabo o tiene más de una sílaba, ¿verdad? Ajá, eso tiene, exactamente. Bueno, nosotros tenemos el adjetivo chip. Ah, perdón. Chip. Chip. ¿Ok? Tenemos el adjetivo chip. Cuando nosotros este, eh, tengamos un adjetivo que es de una sílaba y este termina en consonante, nosotros simplemente le vamos a agregar la, el ER. En este caso sería cheap, convertido a adjetivo comparativo sería. Cheaper. Cheaper, cheaper. ok. Cheaper. ¿Y de dónde viene esta, este, idea de que terminen en er? Vaya. Um, el exactamente. Vaya. Pero la, la idea principal de esto o la traducción de esto en español sería el equivalente a decir más barato, ¿ok? Más barato, más caro, más grande, más pequeño, más inteligente. ¿Sí? Más, eh, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo podemos utilizar? Más grande, ¿ok? Más Ahora, guapo. Más guapo, <laughs> excelente. Más bonito, sí. Ese, eh, esa, esa frase que yo estoy utilizando en español eh, es el que nosotros utilicé, utilizamos como equivalente en inglés cuando decimos cheaper. ¿Ok? Cheap significa barato. Cheaper significa más barato. ¿Sí me voy a entender? Bye. Pero después se le añade la palabra tan o tan, ¿verdad? Cuando se okay. compara. Sí, sí. Ajá. Ya, ya vamos a ir, vamos a, ir a, a la estructura completa. Ahorita veamos solamente los, los, los adjetivos en sí. ¿Cómo los construimos nosotros? Bien, cuando tenemos una sílaba que esto sería este vocal, eh, perdón, consonante, vocal, consonante, pues simplemente nosotros le agregamos el ER. Chévere, ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, eh, si nosotros, bueno, les voy a compartir, creo que por aquí tengo un documento, déjenme ver, quiero ver si se los puedo compartir. Aquí tengo las reglas ya listas para, para mostrárselas, un segundo. Para Vamos a ver si les puedo mostrar este, una presentación donde tengo todas las, la, las reglas detalladas con las formas este, en las que nosotros podemos... Utilizar los adjetivos comparativos. Just give me one moment and let me see if I can find it. Eso es solamente cuando la palabra termina en consonante, teacher. En consonante, sí, porque ya les voy. Es que eso es lo que le quiero mostrar. Porque este, hay otras formas. Ajá. Perdón, no le entendí, don William. No, eh, independientemente de la letra que sea. O se habla. Porque en el caso de, de, de caro, no se se, se tiene que ah, eh, vaya, poner vaya. la palabra amor, digamos. Exactamente. Muerte. Pero eso es cuando nosotros tenemos este, un adjetivo con más de dos sílabas. Si yo utilizo, por ejemplo, expensive, ¿cuántas eh, sílabas tiene? Es-pen-sive. cuántas es. sílabas tiene? Tiene tres. Entonces, cuando yo tengo un adjetivo que tiene más de dos sílabas, yo voy a utilizar, yo no voy a utilizar el er al final, sino que voy a agregarle el more, ¿sí? More expensive. ¿Ok? Eh, intelligent. ¿Cuántas um, eh, sílabas tiene? Tres. Tres. Intelligent. In Intelligent. Ok. Tiene cuatro. ¿Sí? En este y... caso, en este caso, ¿Sí? lo que nosotros este, vamos a, a, a identificar siempre es esa regla este, de que si tiene más de dos, entonces le agregamos more al principio. Por aquí tengo comparative and superlative. Esta es una clase que yo tenía anteriormente. Solo quiero. Aquí está. Ya la tengo por aquí. Voy a compartir lo siguiente. Vaya. Voy a dejar de compartir esto. Y les voy a compartir mi pantalla completa. Vaya. Aquí tenemos nosotros este, las reglas, las, las reglas básicas. Cómo construimos adjetivos este, normales a adjetivos comparativos. Regla número uno: dice, with sure, o sea, with, with one syllable adjectives, we're going to add er al final, at the end. ¿Okay? Con eh, palabras cortas de una sílaba, adjetivos de una sílaba, nosotros simplemente le agregamos el er al final. Ejemplo, He is smaller. Ok. La forma correcta con la que nosotros vamos a identificar este, este tipo de adjetivo sería agregando el air. No podemos agregar more small porque la regla no lo permite. Sí, hay algunas excepciones, ya se las voy a mostrar más adelante, pero este, en el caso de esta palabra en sí, no lo permite. Um, Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos ejemplos. ¿sí? Short, long, low, high, tall, clean, rich, old, young, kind, weak, strong. ¿okay? Todas esas son palabras cortas de una sílaba. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente le agregamos el ER. ¿Cómo nos quedarían ellas si nosotros le agregamos el ER al final? a ver ¿quién me ayuda shorter short, okay shorter shorter longer, longer, longer lower lower higher cleaner richer longer, ay, creo que tenemos la idea <laughs> creo que tenemos la idea tenemos la idea perfecto perfecto tenemos la idea. Simplemente es agregarle el er al final, ¿sí? Decimos shorter, longer, lower, higher, taller, cleaner, richer, older, younger, kinder, weaker, stronger, ¿sí? Fácil, ¿verdad? Simplemente agregarle el er. ¿Cuándo es de una sílaba? Veamos la regla número dos que nos dice. Ah, ya no pude pasar. Se me trabó esto. Un segundo. Ah, ya sé qué es. Vale. Regla número dos. Dice: For one syllable adjectives ending in consonant, vowel, consonant, double the last consonant in at ER, except for W. Esta esa es la regla número dos. Cuando nosotros tenemos un adjetivo. De una sílaba que termine eh, o que la estructura sea consonante, vocal y consonante, la regla nos dice que debemos duplicar la última consonante, ¿sí? Y agregarle el ER. Esa es la regla número dos, ¿sí? Cuando tenemos una sílaba y esta es consonante, vocal, consonante, duplicamos la última sílaba. Y le agregamos el ER. Está fácil, ¿verdad? Con estas reglas así está fácil. ¿Sí o no? Eso. Más o menos. Ya vamos a practicar. Vaya. Aquí tenemos one example. Y dice fat. Fat. Si observamos, esta es una consonante. Esta es una vocal. Y esta es una consonante. Esta última consonante, yo la voy a duplicar. Voy a escribir la forma base, digamos, FAT, y tengo que duplicarla. Dice que tengo que duplicarla. Y le voy a agregar el ER. ¿Cómo me quedaría? Fatter. ¿Ok? Fatter. ¿Sí se comprende? La regla número dos. Yes. Vale. Ya vamos a ver si es cierto. Aquí hay unos ejercicios. Eh, resolvámoslo no no abramos el micrófono porque este al hablar todos pues no le entiendo a nadie así que lo que vamos a hacer es escribirlo en el chat le sale mucho más fácil más práctico así de esa forma ok escríbanlos um, solo lo voy a pasar por aquí ahí están vamos a ver cómo nos quedarían esos escríbanlos si tienen algo otro pueden agregarlo también vamos a ver por ahí está ajá thinner Souther, ok, bigger ajá muy bien excelente excelente hotter muy bien slimmer va excelente muy bien captamos la idea pues perfectamente bien regla número tres regla número tres Uh, solo déjenme quitar esto. Este, teacher, buenas noches. Nice. Buenas noches. Dígame. Este, una preguntita. Eh, Adelante. ¿Será que esas reglas las puede enviar al WhatsApp? Sí, claro, se los puedo compartir. Es que fíjese de que no estuve copiando las, las, las reglas anteriores porque tengo bien inestable el Internet, por eso que tengo hasta la cámara apagada para que no me saque de la reunión. Vaya, perfecto, sí, no, no hay ningún problema. Yo pues, se los comparto. Ahí le puedes mandar las, unas, unas fotografías de eso. Vaya. Eh, siguiente, siguiente regla. Regla número tres decíamos. Vamos a ver. Regla número tres nos dice: With one or two syllable adjectives and then with right, we are going to change the letter right to a letter I and we are going to add ER. Esta este está fácil, ¿sí? Las palabras, ya sea que tengan una o dos sílabas, porque aquí, este, este es, aquí hay una variante, ¿sí? Aquí nos dice que si tiene una o si tiene dos sílabas, nosotros vamos a identificar. Si la palabra termina con Y, eliminamos la Y, le agregamos la I de puntito, la I latina, y le vamos a agregar el IR. ER. Ejemplo, funny. Ahí tenemos nosotros el ejemplo que es funny. ¿Sí? Y lo escribimos aquí en la pantalla. Funny. ¿Sí? Nos dice, eliminamos la Y y agregamos la I de puntito. Y le agregamos, ¿qué nos dice? El ER, funnier. Yeah. Fácil. ¿ver? Con, así con las reglas yo creo que está fácil. ¿Qué creen ustedes? Teacher, pero es la misma regla. Que cuando la frase terminaba en I, el vocablo, al pronunciarlo en I, lo cambiamos por esta otra I y le poníamos ER. No es la misma regla. No, usted está hablando de, de terceras personas, la que habíamos visto al inicio, ¿se acuerda? Ajá, sí. Ah, pues sí, es más o menos similar. Lo único que aquí no es el ES que le agregamos, sino que es el ER, porque estamos haciendo adjetivos comparativos y aquellos era convertir verbos a terceras personas. Estos son, estos son adjetivos comparativos. Es más ah, o menos sí. similar la regla, ¿sí? Más o menos similar. Podemos tomar como referencia aquella. Este, lo único que esta nos dice que si el adjetivo tiene una o dos, podemos hacer este cambio. Si tiene más, no. Si, si tiene más de dos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, don William? Si tiene más de sílabas, me está diciendo. Sí, si tiene más de dos sílabas el adjetivo, ¿qué, qué es lo que hacemos? Darle more. Solo le agregamos more, ¿sí? Ejemplo, more expensive, ¿sí? Como expensive tiene tres, more expensive. Vaya. Aquí nosotros tenemos otro grupo de palabras. Voy a eliminar esto. Un segundo. Clear all drawings. This, like, and this. There you have some examples. Vamos a ver, lo mismo. Eh, empecemos a, a enviarlos ahí en el chat. ¿Cómo nos quedarían ya aplicando la regla a estos adjetivos? Uh -huh. Ah, muy bien, excelente. Happier, hungrier, chaier, messier. Okay. Ah, uh, teenier, teenier es con con il este latina, acuérdense. Prettier, easier, drier, excelente, muy bien, ven, perfecto, estamos, sí, estamos, hungrier, sí, ahí está, easier, muy bien, excelente, sí, estamos, eh, creo que la mayoría ya, ya captamos la idea, excelente, me llega eso okay. que, que, pues ya tengamos la idea de esto, esa es la regla, ¿qué, regla, qué número regla era esta? La número ¿Tres era verdad? Sí. Vaya, fácil, ¿verdad? No, hombre, qué vamos a salir bilingües. Vaya, regla número 4. Y ya con esta terminamos, porque solo son cuatro reglas. La regla número 4 dice, para... Eh, dice, for two syllables adjectives not ending with right or not ending in right. And for three or more syllables, adjectives, we use more plus the adjective. Esta es la, la cuarta regla. Ya la habíamos mencionado anteriormente. Don William nos dijo este, qué es lo que hacíamos con las sílabas. Perdón, las sílabas. La, los adjetivos con sílabas eh, que son más de dos. ¿sí? Y que no terminan en Y. Simplemente nosotros. Eh, le, vamos, le vamos a agregar el more antes del adjetivo. Bye, ojo con esto, ojo con esto, ¿sí? Si ustedes observan, la única forma de poderle agregar el IR, el, el IR, perdón, el IR eh, o el ER a los adjetivos eh, en el caso de que sea dos sílabas, tiene que ser... Eh, Únicamente en el caso que termina con una Y. ¿sí? Si el adjetivo tiene dos sílabas y termina en Y, le vamos a agregar. Le perdón, le eliminamos la Y, le agregamos la i y, y le agregamos el ER. Pero si el adjetivo tiene dos sílabas y este no eh, finaliza con Y, entonces nosotros vamos a aplicar esta regla. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es la regla? Agregarle more antes del adjetivo. Veamos los ejemplos para que nos quede más, un, un poco más, más claro. Two syllables. Handsome. Peaceful. Common. Esos son eh, adjetivos que terminan. En dos sílabas. Han son peaceful common. Ok. Common. So, tiene dos sílabas. Y como no terminan en Y, nosotros lo que hacemos. Lo que hacemos es simplemente agregarle. More. Y decimos nosotros. More handsome, more peaceful, more common. ¿Sí se comprende? Sí, no, dígame, este, si, no, si no se entiende, dígame, sí. Yo con todo gusto lo entiendo. Yo, yo sinceramente no, no lo entiendo, Tisha. Vaya, vale, perfecto. Vamos a ver. Um, ¿Qué parte no entiende? Para sí, no, no sé si, si, si es todo o solamente una parte. Ah, en esta última regla, eh, no, sé, no entiendo muy bien en qué manera vamos a agregar el more ah, o vaya. En dónde no. Vaya, vaya, vaya. Perfecto. Bueno, para ello, vamos a regresar mmm, al la lámina anterior. Deme un segundo. Vamos a regresar a la lámina anterior. Sería la regla número 3. Bueno, tenemos el. El ejemplo funny. ¿Ok? Funny. Uh, vamos, tenemos aquí... Vamos a tomar otro. Messi. Ese vamos a tomar. Y nos vamos a ir aquí. Un segundo. Vaya. Messi. Sí, sí, observa el, el, el adjetivo ahí, ¿verdad? Messi. ¿Cuál es la diferencia? Es vaya. ¿Cuál es la diferencia entre este adjetivo y este adjetivo? Fácil. Este adjetivo tiene dos, dos, um, eh, dos sílabas. Me. Sí, ¿ok? Ah, recuerden, perdón, recuerden que cuando nosotros eh, hacemos referencia a eh, sílabas, nosotros las identificamos por cómo las pronunciamos, ¿sí? Eso es, 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 es importante que lo conozcamos. Cuando nos referimos a sílabas, es la manera en la que las pronunciamos, ¿sí? Messi es de dos sílabas y Pisfu que pis fu es de dos sílabas también. La característica que tiene este o, o que hace diferente una de la otra es que esta que tiene dos sílabas termina en y, ¿sí? Y esta que también tiene dos sílabas no termina en y. Ahora, si el adjetivo termina en y, la regla me dice que yo debo tomar el, verb, el, el perdón, el adjetivo, cambiar esa Y por una I. Cambiar esa Y por una I y agregarle el ER. Tiene dos consonantes, perdón, dos sílabas. La consonante se la eliminamos. Le ponemos la I de puntito y le agregamos el ER. Tiene dos sílabas. Ahora, esta otra de aquí abajo también tiene dos sílabas. Pero no termina en Y, no termina en, en la Y. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué hacer? Pues, aquí, como no podemos aplicar la regla que dice que hay que eliminar la Y, agregarle la I y la R, pues entonces, la regla nos dice que le vamos a agregar more. Y vamos a decir nosotros, more. Peaceful. ¿Sí? A pesar de que tenga dos dos, perdón, sílabas. A pesar de que tenga dos sílabas, ¿sí? Como no termina en Y, no le puedo hacer ningún cambio ni tampoco le puedo agregar el ER al final porque no aplica. ¿Sí? Y yo debo agregarle el more. Eso sí lo debo hacer. ¿Cuándo voy a convertir un adjetivo a comparativo? ¿Sí queda claro? Ahora. Sí, gracias. Va, excelente. Si sí me llega, que pregunte, ¿sí? Es mejor preguntar que quedarse con la duda. ¿Alguien más? ¿Otra consulta? Va, en el caso de los tres syllables, esto, este, cuando nosotros hablamos de tres de three syllables o, o más, simplemente le agregamos el more. Aquí no hay ninguna otra regla que aplique, ¿sí? Aunque lleve Y, no importa. Sí. Nosotros siempre a las que llevan tres sílabas le vamos a agregar more. ¿Quedamos claros con eso? Sí, no. Yes. Excelente. Muy bien. Perfecto. Vaya, hay algunas excepciones. Estas son excepciones. Ojo con esto. Aquí están las reglas generales. Pero hay cosas que... Este, eh, son... Les llamamos irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque... Eh, se saltan todas las reglas que nosotros hemos visto anteriormente. ¿Sí? Um, no aplican. Y lo, lo bueno que son poquitos. En este, en este caso en específico de los adjetivos. Son poquitos los que nosotros vamos a identificar. Um, hay algo que, lo que le conocemos nosotros como irregular adjectives. Los irregular adjectives son aquellos que cambian su forma. Son aquellos que no les podemos aplicar las, reg las cuatro reglas principales que nosotros estamos estudiando en su momento. ¿Qué debemos hacer con ellos? Fácil. Aprendernos. Eso es todo. Sí. No, no podemos decir, ah, no, es que yo le voy a aplicar esta regla, es que yo voy a identificar esto por eso. No, no hay forma de hacerlo de esa manera. Lo que debemos hacer con los adjetivos irregulares es aprendérnoslo. No hay otro camino para llegar a ellos. ¿Sí? ¿Me, me doy a entender? Sí, sí bueno. bien, la bien, ventaja, bien. la ventaja de esto que los adjetivos irregulares son poquitos. ¿sí? Entonces, los vamos a identificar bastante fácil. En el caso de good, nosotros, como comparativo, vamos a decir better. En el caso de bad, en comparativo, vamos a decir worst. En el caso de far, en comparativo, vamos a decir farther. En el caso de little, nosotros en comparativo vamos a decir less. Y en el caso de many, nosotros vamos a decir more. Está fácil. ¿no? Interesante. Cinco. Solo ten cinco tenemos ahí miren. Y, y son bien poquitos. Así que aprendérnoslos es más fácil que puede existir con estos. ¿Ya, ya han visto ustedes los, los verbos irregulares? Algo parecido a esto. Algo parecido, ajá, pero con los verbos irregulares sucede que son un montón. Sí, estamos hablando de 200, 300, los más comunes, de 200 300. o 300 verbos que hay que aprendernos, los sí o sí. Uh, en el caso de los adjetivos, pues, esto está, está fácil. It's piece of cake, como dicen. Vaya. Hay um, otra excepción. Y, y esto tiene que ver con la, la regla número cuatro um, y algunas pues, de las reglas que, están, eh, eh, que tenemos anteriormente, que también son excepciones. Hay algo que se le conoce como free adjectives. Los free adjectives, ustedes los tienen ahí enfrente, en clever, friendly, quiet and simple. Esos free adjectives eh, sucede que se les conoce de esa manera porque pueden tomar una forma. O la otra, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, nosotros le podemos agregar el more al principio o le podemos agregar el er al final del adjetivo. Aquí tenemos las dos formas. Nosotros podemos decir cleverer o podemos decir more clever. Y ambas están correctas, pero estas son excepciones, ¿sí? Estas son excepciones y, y se les conoce como... Adjetivos libres, free adjectives, porque ellos pueden tomar una u otra forma. ¿Sí me doy a entender con esto? Yes, teacher. Vaya, excelente. ¿Cómo vamos con el tiempo? 8.57. 8.57, vaya. Solo terminamos de ver estos ejemplos entonces. Vaya, uh, tenemos Friendly. Podemos utilizar friendlier o podemos decir more friendly. Quite, quieter or more quite. Simple, simpler or more simple. Sí, esas son um, las formas que nosotros tenemos aquí de los comparativos. Um, vaya, aquí viene la forma del uso del dan dentro de una oración. Una um, oración que nosotros vamos a, vamos a identificar así, bastante, bastante fácil, eh, este, es cuando utilicemos comparativos. ¿Por qué? Porque si yo utilizo comparativo, yo necesito eh, una, un, una palabra que me permita eh, expresar. Ambas cosas, ¿sí? O sea, comparar ambas cosas, eh, o ambas personas, o este, eh, bueno, cualquier cosa que yo quiera comparar en sí. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bien. Vemos la imagen aquí, ¿verdad? Tenemos ahí a María y tenemos a Sofía. Ahí en la imagen. Vaya. María nos dice: Is thinner than. Sofía, ¿qué significa thinner? Delgada. Delgada. Delgada, ¿ok? Delgada. María is thinner than Sofía. Esa estructura es la que utilizamos nosotros para comparar. Sujeto, verbo to be, verbo comparativo, el than y con qué estamos comparando, ¿sí? Fácil. Así como lo tengo en la, en la diapositiva, ¿se comprende? Sí. Ya es, teacher. Vaya. En esta posición irían siempre los verbos comparativos. Esto nunca debe faltar si vamos a, si vamos a comparar. ¿sí? Esto sería el sujeto y esto sería el objeto um, objeto le llamamos gramaticalmente pero en realidad es con quién comparamos nosotros al sujeto sí y por supuesto un verbo que no debe faltar en este caso va a ser la conjugación según corresponda de acuerdo estamos claros hasta ahí yes. ah, excelente excelente qué les ha parecido la clase interesante Interesante, difícil. No, comparte, por favor. Sí, yo con gusto lo voy a compartir, este, eso. Si no se preocupe. Vaya, tienen preguntas. You have any question? Quizás una pequeña duda, teacher. Ok, go ahead, sir, ask me. Oh, eh, cuando estuvimos, eh, cuando estuvo hablando del adjetivo eh, nice, really nice, por ejemplo, uh -huh. ¿cómo queda ahí el very? ¿Puede decirse que es un adverbio también? ¿Sí? Ah, ok. Es que es, que es lo que les decía este en, en su momento. Muchas veces nosotros vamos a poder identificar el, el, el adverbio porque termina en "-li". Pero no significa que todos los adverbios terminan en "-li". ¿sí? Hay muchos adverbios que toman una forma diferente. Ok, gracias. Vaya, perfecto. Siguiente pregunta. Teacher, cuando decimos more, que es más, pero uh -huh. también hay una expresión que dice the most, como el más. Pero, ah, vaya. como comparando. Uh -huh. Vaya, exactamente. Eh, el the most, eh, eso ya no es comparativo. Eso se le conoce gramaticalmente como superlativo. Sí se utiliza para comparar, pero este, eh, en este caso, es, uh, digamos, para identificar que algo, eh, o de lo que nosotros estamos hablando, en comparación de otras eh, cosas, nombres, eh, personas, animales, es el top, superior. sí, es superior, sí, que cualquier otra cosa que nosotros vayamos a comparar. Un ejemplo, este Marcos es el más inteligente de la clase. ¿sí? ¿Con quién lo estoy comparando? Con toda la clase. sí. Y estoy resaltando que él es superior, o eh, viendo el ejemplo, ¿verdad? Este, que él es superior a las personas que, eh, con quien yo lo estoy comparando. No sé si me voy a entender, mister. sí yes. Vaya. Teacher, dígame. Entonces comprendo que the most es comparativo, superlativo. The most es superlativo y more es comparativo. ¿Por qué este comparativo? Porque en el more yo comparo x con x, sí, que son generalmente eh, este, de la misma categoría, sí. Okay. Solamente hago la comparación. Cuando es el the must, estoy comparando X con un montón de X. ¿sí? Y lo que estoy haciendo es resaltar la primera X. No sé si me voy a entender si, si esa analogía funciona. Sí, yes, sí, 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 se entiende. Sí. evelyn yes, teacher. Yes, teacher. Vaya, excelente. Muy bien, entonces, este, bueno, ya nos pasamos cuatro minutitos, mis disculpas por eso. Eh, yo sé que ya tienen que ir a dormir, así que nos vemos el día de mañana. El día de mañana vengan listos porque vamos a practicar con lo que hoy hemos estudiado, ¿sí? Así que, eh, bueno, yo les voy a compartir las imágenes ya dentro de un momento. Se las voy a dejar en el grupo de WhatsApp para que las estudien y el día de mañana lo, lo vemos, ¿ok? Así que pasen una feliz noche. Sí, bendiciones. Vamos a tener listo, perdón, vamos a tener listo los verbos. Los verbos. Ah, okay. No, no, no. Solamente. Las reglas. Solamente estudialas. Solo estudialas. Este, nada más las reglas. Esto solamente ah, es para okay. que no se nos vaya a olvidar lo que hemos discutido el día de ahora. Bien, para mañana yo les explico qué es lo que vamos a hacer. Okay. Y... Pero si nos van a, enviar las, nos va a enviar las... Claro, claro. Sí, ahorita se los voy a enviar. No se preocupe. Bye. Okay. Sí. Gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Bendiciones, cuídense Bye. y nos Bye. vemos el día de mañana Bye. siempre a las 8. Buenas, Buenas noches. Bye. Good night.